Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos. Aquí venimos con esta delicia para quienes nos gustan los mariscos. Traigo este pequeño video que son unas ostras para los que no podemos ir al mar, pues hay que comerlos hoy en vacaciones, unas ostritas en casita, porque no se puede, estamos encerrados, así es que hay que aprovecharlas y a darle. Vamos a enseñarles, bueno, el youtubero me va a ayudar a abrirlas porque yo no puedo abrirlas. Así es que a enseñarles cómo las vamos a comer. Vamos a empezar a abrirlas, cómo se abren. No cualquiera las puede abrir. Así es que una demostración para que vean cómo se tiene que hacer. Miren qué ricas, sabrosas. Miren, qué rico. Pues ahí está, le vamos a poner chilito. Tabasco, o sea, chilito del que ustedes tengan en casita. Habanero. Salsa Perry. O si tienen jalapeño, le puede poner jalapeño. Y con limoncito. Y sabroso. Se hace agua la saliva. Así es que regresamos, mis amigas y amigos, para cuando ya las tengamos listas y empezarlas a preparar. Bueno, mis amigos, aquí ya van dos. Y en el país de nosotros, en El Salvador, estas ostras, yo siento de que como que son, se les siente más el gusto. Aquí en estos países europeos, no sé qué es, pero donde es en todo lo de marisco, es diferente el sabor. O es que nosotros ya estábamos adaptados al sabor de nuestro país. Pero se vale comer de lo que hay, donde estamos, hay que comerlo. Uno se adapta, se acostumbra a los sabores de otros lados. Porque hay cosas que no se encuentran, pero hay más o menos, hay los productos y ahí vamos. Es como cuando estamos haciendo el chicharrón, o sea, las pupusas, todo lo que es salvadoreño, la comida salvadoreña, los frijoles. Pues aquí frijoles hay frijoles, pero son, como les he dicho en otros videos, bien grandecitos los frijoles, que abundan más, sí, porque son grandecitos. Así es que ahí tratamos de hacerlos al sabor de nosotros. Y ahí vamos. Mis queridos amigos y amigas, espero de que la estén pasando bonito. Están muy gorditas. Están gorditas, dicen, youtubero Cuscatleco. Perdón, que me iba a equivocar. Dice que están gorditas. Están igual a nosotros. Uy, terror. Tan frescas. Y recuerden, mis amigos, cuando una ostra está media abierta, no se la coman, no la compren, porque cuando está media abierta es peligroso comérsela. Tienen que estar bien cerraditas. A veces se abre, pero porque ellas respiran, vea.
pero cuando uno, en el caso de esta estaba abierta, pero ella cuando le metí el cuchillo cerró. Estaba viva. Estaba viva, está viva. Está viva, está. No, ya la viste, creo que ya. No, pero hay unas de que se abren, pero ahí sí quedan ya abiertas, ya no se vuelven a cerrar. Y es porque ya no sirve, ya no va a caer mal en el estómago. Es igual a las conchas, que las conchas tienen que estar cerraditas, porque la que está abierta también, esa no es muy saludable comérsela. Tiene que aprender, Chelo, en abrirla. Sí, tengo que aprender, pero es que es peligroso. Pero sí, todo se aprende, todo se tiene que aprender, pues. Sea para bueno, hay que aprenderlo. Porque lo malo no. Es que son buenas. Yo no sé por qué es que hay personas que no les gustan. ¿Y qué es lo que trae la ostra, youtuber? Bueno, trae un montón de vitaminas. ¿Hierro? Trae bastante, bastante hierro. Aquellas personas que están faltas de hierro, pues te la recomiendan que debe de comer bastante ostra. Porque tiene bastante, bastante hierro. Hay personas de que dicen que es buena para otras cosas. Ah, es un ginseng. Es un ginseng también. Es como un afrodisíaco. Mi abuelo contaba de que era un afrodisíaco. ¿Usted sabe que es afrodisíaco? ¿No lo sabe? Ahí sí, comenten. Ahí comentan cuando vean el video. Si les gustó o no les gustó. Este es el producto que así lo venden acá, en esas cajitas de madera. Así lo venden acá. Así es que si lo ven en su país, donde quiera que se encuentren, esas son. Bueno, yo no sé, yo he visto personas de que las cocinan. Hay gente que sí las cocina, se las come cocidas, las ponen con todo y el caparazón. Yo realmente, como desde que tengo uso de razón las he comido así, siento yo de que son mejor así. Yo siento que es mejor así, aunque hay gente dicen de que por las bacterias que las matan, dice, pero si te digo que estas ostras están bien purificadas, porque ellas viven pues en el fondo del mar. Y en el fondo del mar pues está bien purificado, ¿verdad? Pero no sé. Ay, gusto de cada quien que se las coma. El gusto de cada quien que se las coma, como le parece. Mejor le guste. Así es. Espero que les guste este video, queridos amigos y amigas. Comenten, toquen la campanita, denle like, suscríbase, comparta. Comparte este video de la Chelona 503. Y suscríbase a Youtubero Cuscatleco 503 también. Búsquenlo como Youtubero Cuscatleco, que ahí está, ahí lo van a encontrar. Y sí se puede. Vamos que vamos. Con una tajadita, un chorrito de limón a echarle. Esta no se va a mover como la concha. No. Sabroso. Ya se me hizo agua la saliva. Salivan. Salivan. Y ahí estamos. Dándole. Bueno, amigos, ya vamos a regresar en el video de la Chelona 503, donde ya la van a ver que ya van a estar listas para meterle el diente. Ya regresamos. Solo imaginarse.
Bueno, vamos a degustar. ¿Me dice? Ya empecé a hacer una acá. Les enseñaré a hacer otra por acá. Vamos a buscar una que esté más chiquita que pueda tener. Como pararse. Vamos a empezar a ponerle la sal. Salita. Vamos a ponerle la salsa Perry. Chilito. Ya se hace agua. Y vamos a echarle el limoncito. Rico, rico. Ay, mis amigos y amigas. Yo creo que los que lo han probado saben de lo bueno que es esto. ¿Y usted lo toma por 15? No. Yo me lo como porque me gusta. Oh. Por eso, mis amigos, no vayan a pensar eso. No vayan a pensar eso. Está sabrosa. No hay que dejarle nadita al caparazón, mis amigos. Porque está sabrosa. Sabroso, mis amigos, espero que les guste este video. No se olviden de darle like, tocar la campanita, suscribirse, compartan, mis queridos amigos. Y no hay necesidad de tomar nada más, está bien, así sabroso se sienten. Nos vemos en un nuevo video y que Dios me los bendiga, que la pasen bonito. Chao, chao. Abrazos y besos. Chao, 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 chao.